Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al stream. Hoy voy a hablar sobre. Hoy voy a dar un repaso a conceptos básicos de programación. Quería hablar sobre la gestión de memoria en lenguajes de programación y centrarlo en los problemas principales que se encuentran en todos los programas y la diferencia entre C y Rust. Como Rust, un lenguaje más moderno, intenta resolver los problemas de gestión de memoria que hay en el lenguaje donde tienes que gestionar tú la memoria, como C o C++. Entonces, bueno, quería dar un repaso rápido a los conceptos básicos y hacer algunos ejemplitos de código donde se muestran los problemas principales y las buenas técnicas para hacer cosas y por qué es tan difícil escribir código o es tan fácil tener problemas de memoria en C y por qué la complejidad de escribir código Rust cuando empiece a utilizar estructuras de datos más complejas. Entonces, bueno, pues tengo aquí un guioncito. Empiezo por el principio. En computación, en los ordenadores, básicamente tenemos lo más, bueno, uno de los recursos más importantes es la memoria. La memoria, cuando hablo de memoria, es memoria RAM normalmente. Y ahí es donde metemos los datos con los que vamos a trabajar. O sea, desde el código accedemos a diferentes zonas de memoria y ahí tenemos guardados datos. Datos que son números o texto, lo que sea. La memoria es limitada y se comparte entre todos los procesos. Y el sistema operativo es el encargado de repartirla. O sea, como programador, cuando tú escribes tu código, tu programa le va a pedir al sistema operativo memoria cuando declara una variable o algo. Y nada, esa memoria, pues luego la tienes que gestionar tú o se gestiona a nivel del intérprete o a nivel de intérprete si es un lenguaje interpretado con recolector de basura o a nivel de compilación, bueno, supongo de ejecución cuando tiene un recolector de basura o a nivel de código si la gestión de memoria es manual, como ocurre en C, ¿no? Entonces, bueno, pues para un programador la memoria se puede suponer no infinita, pero como si fuera infinita, tú vas pidiéndole memoria al sistema operativo y mientras te dé, pues bien para ti. Hay que tener en cuenta que como la memoria es limitada y se compite por ese recurso, pues si tu programa no libera memoria y va pidiendo memoria infinitamente, pues pasa lo que suele pasar con programas que abusan de esto, o sea, que por diseño o por errores en código no liberan memoria, pues te acaban ocupando toda la memoria de tu sistema operativo y suelen dar problemas. Hoy en día los navegadores, todos los navegadores consumen muchísima memoria. No todo por errores. Algunos errores habrá porque es código realmente complejo, pero sobre todo es por diseño, ¿no? Porque lo que tienes en memoria cargado, pues no lo tienes que cargar y va todo más rápido. Bueno, pues eso es lo básico de la memoria. Luego, pues nada, puedo empezar con un ejemplo básico aquí en C. Voy a escribir un código sencillo.
Voy a escribir un código sencillo y bueno, aquí pues el uso de la memoria que tengo es básico, aquí no tengo prácticamente nada. Cuando yo declaro una variable, aquí ya estoy metiendo datos en memoria. Esto, como es una variable sencilla, pues bueno, a la hora de compilar, bueno, cuando se ejecuta este programa, esa memoria está reservada. Y aquí no hay que gestionar nada porque esto se gestiona en el lenguaje de programación. Esto se reserva esa memoria cuando se llama esta función y se libera cuando termina la función. No hay... El propio lenguaje lo gestiona eso. Entonces aquí no hay ningún problema. La aplicación pues... Se imprime el número este. Hola, Frank, ¿qué tal? Bueno, la aplicación, se imprime el número este, algo sencillito. Voy a abrir otro terminal de estos. Lo compilo aquí de forma sencilla. Esto lo tengo que escribir bien. Y lo ejecuto. Y nada, aquí no hay ningún problema. Esto es una gestión de memoria simple. Porque no hay memoria dinámica. Aquí realmente esta memoria se declara en lo que se llama el stack, la pila. Que todas las variables dentro de una función o como argumentos, todo lo que viene en un argumento y todo lo que se declara dentro de una función, puedo poner aquí por ejemplo esa llamada, algo sencillito, vale. Pues aquí todo lo que viene como parámetros y todo lo que se declare dentro de esta función, por ejemplo, el i solo existe durante esta llamada. Todo esto, cuando se hace la llamada aquí a esta función, todo esto entra en la pila, en el stack, y se reserva esa memoria y se utiliza directamente ahí. Y cuando acaba esta función, cuando se hace el return, todo eso se libera. Toda esa zona de memoria se libera. Entonces esto es la forma de la gestión de memoria más sencilla. Esto lo hace el lenguaje en sí, el compilador, y tú no te tienes que preocupar de nada, ¿no? Aquí es complicado que se generen problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, no sé, podría intentar hacer alguna cosa compleja. Bueno, esto sí funcionaría porque es una cadena estática. Lo que estaba pensando...
esto aquí estoy haciendo cosas feas con punteros. Y sí funciona porque esto es una cadena estática. Y entonces existe forever. Existe siempre. Si en este caso esto es un char esto. Quizá esto sí falle. Exacto, me saca información indeterminada. ¿Por qué? Porque esto deja de existir cuando termina el ámbito. Si yo imprimiera esto aquí, vale, en este caso sí funciona, pero eso es random. Es random porque se queda esa zona de memoria se queda inicializada. Al hacer el print se quedará por algún motivo. Pero bueno. Eso lo. El concepto básico es lo que quería dejar claro, ¿no? Que en el stack, en esa zona de memoria, está eso, está este tipo de variables, ¿no? Todo lo que sean variables que vengan como parámetros o lo que se declare dentro de esa función. Y eso existe durante. Pues en cada llamada, cada función, eso es lo que hay en el stack, eso es lo que hay en memoria. Una vez que sale del ámbito de esa función, pues en el stack está esto. Por eso se llama stack, porque es una pila. Tú empiezas en esta función, cuando entras y en esta función están estas variables, y bueno, el ámbito de esta función, cuando tú entras aquí, sobre eso, en la pila, se mete todo lo que hay aquí y con eso se trabaja, y cuando termina, cuando hace el return, se quita eso de la pila. Entonces vas poniendo cosas una encima de otra en cada llamada a función, vas metiendo cosas en memoria. Entonces si tienes muchas llamadas a funciones muy para adentro, pues puede que llenes la pila de cosas. Si haces una llamada recursiva que tenga una detrás de otra, pues ahí pueden pasarte ese tipo de problemas de que te quedes sin memoria porque estás metiendo muchas cosas en la pila y no libera esa memoria nunca, porque vas metiendo una función encima de otra. Eso es lo más básico, eso es la pila. Y vamos ahora a lo realmente divertido, ¿no? A los punteros, a la gestión de memoria manual. Esto se mete en otra parte. Por ejemplo, aquí. Bueno, esto lo voy a dejar así. Por ejemplo, si yo me declaro una cadena, que una cadena en C no es más que un puntero a un tipo carácter, que es un byte, o sea, un número del 0 al 255, pues una cadena, lo que se llama una cadena, un trozo de texto en C se puede definir como eso, ¿no? Es lo más básico, un tipo más básico. Esto apunta a una zona de memoria que sería el principio de la cadena. Y luego hay una convención que si el último carácter legible le pone el 0, pues entiendes que ahí termina la cadena. El 0 no el número 0, no el carácter 0, sino el número 0. Cada carácter se traduce en. O sea, cada número se traduce en un carácter de la tabla ASCII. Me estoy desviando un poco del tema, pero bueno. Está bien. Está bien recorrer estos conceptos.
porque son interesantes para el que no sepa de programación, pues bueno, algo interesante. Sea, aquí están todos los valores axis, que es un byte, que son 8 bits, y este es el número que corresponde, pues el 0, que es null. Si termina esto, una cadena es una lista de caracteres, lo que se llama un array. Esto apunta a una zona de memoria, esa zona de memoria, pues todo apunta a una zona de memoria. Cada cuadrito de esto es un byte, pues tú vas metiendo aquí el 97, el 32, bueno, 32 no. Porque las letras empiezan pues por ahí, ¿no? Estos son los números que corresponden a los símbolos. Antes pues hay cadenas de control. Vale, pues cuando terminas con esto, pues hay funciones que usan eso para imprimir o para calcular la longitud de una cadena, lo que sea. Bueno, pues eso, si yo declaro un tipo, esta variable s, por ejemplo, s o cadena o como quiera llamar a la variable, es un característico, ¿no? Esto es el tipo y lo otro el nombre. Pues aquí es donde entra el malloc este, que está en el stdlib. El malloc es la reserva de memoria. Esto llama al sistema operativo, le dice, oye, dame un poquillo de memoria para meter mis cosas. Que le tienes que decir cuánta memoria quieres. Y la memoria que quieres se la tienes que decir en bytes. Que esto es tontería porque el tamaño del char es un byte, pero bueno, yo qué sé, quiero 100. Quiero que me des 100 caracteres en la memoria para mí, para mi programa. Y el sistema operativo, pues, te va a devolver eso. Esto se puede ver en la documentación. Pues te dice eso. La función malloc reserva tanto y devuelve un puntero a la memoria alocada. A la memoria alocada, no, no es la traducción, a la memoria reservada. Y te dice que la memoria no está inicializada. Eso depende del compilador también, pero bueno. Y bueno, ya te dice también que la memoria que reserves con esto la tienes que liberar tú con free. Esto ya en C, pues cuando tú llamas un malloc, tú eres responsable de esa zona de memoria. Deberás liberarla en algún momento si quieres, si no, coges toda la memoria que quieras. Y esto puede fallar, porque puede que el sistema operativo no quiera darte memoria. Tú le puedes pedir 3 millones de megabytes al sistema operativo y te puede decir, oye. Así que cuando no hay memoria o lo que sea, pues te devuelve null. Así que lo correcto sería gestionar este error, pero normalmente si no hay memoria tu programa no va a funcionar muy bien. Así que o puedes gestionar o simplemente petar y ya está. Vale, pues eso es el malloc. Que reserva memoria es lo que se llama el montón, el heap, heap, heap. No sé si puedo buscar aquí. No hay en la Wikipedia nada sobre el heap. Sobre gestión de memoria. Bueno. Esto, bueno, pues en otra zona de memoria, pues
vas reservando tú tu memoria y ya puedes hacer uso de esa memoria, pues. Como ya lo he reservado, pues. No sé, puedes copiar aquí una cadena. Voy a hacer uso de string. Voy a meter esto aquí, por ejemplo. Bueno, voy a definirme otra función que va a devolver una cadena. Yo qué sé. Voy a devolver eso. ¿Y cómo lo relleno? Pues voy a hacer un... ¿cómo es esto? strcpy. Esto no va aquí. Voy a copiar en cadena. Hola mundo. Vale, lo que hago en esta función es declarar una variable. La inicializo, o sea, reservo la memoria, que me paso de carácter, le meto ahí 100. Y copio este texto, que cuando se compile esto va a ser estático, lo copio aquí, en esa zona de memoria. Y eso es lo que devuelvo. Devuelvo un puntero, que no es más que un número, a la zona de memoria que tiene ese texto, al inicio. Entonces yo puedo hacer así y llamar a esto, llamar aquí al texto. Y ahí tengo una... Ya ahí tengo la memoria, lo que tuviera. Y lo puedo imprimir por aquí. Y vemos qué pasa. Ahí está el hola mundo este. Pues es el texto. Esa memoria la puedo pasar... O sea, esa cadena existe forever porque no estoy liberando esa memoria nunca. Si yo libero esa memoria aquí, por ejemplo, ya esa memoria... no sabemos qué tiene. Aquí tiene datos aleatorios, porque sí, porque al llamar al free eso, el compilador habrá hecho lo que ha querido. Y eso es peligroso porque no sabes lo que hay ahí. Si tú haces uso de esta variable después de llamar a free, pues a saber lo que hay en esa zona. O si esa es memoria reservada y te, o no, y te peta tu programa porque intenta acceder a una memoria que no es de tu programa y tal. Esto es lo que se llama un dangling pointer. No sé lo que es la traducción. Un puntero colgante. Que lo que significa es que está apuntando una zona de memoria que se ha liberado, que no es válida, que no tiene información válida. Eso es un fallo de programación típico. No es un fallo de esto de típico de que diga un fallo de novato, de el que no, que se te olvida liberar la memoria y tal. Es un fallo típico que se comete por la complejidad de la programación en sí. Porque esto aquí se ve muy fácil, se ve muy claro. Si yo hago aquí un malloc, yo sé que este texto lo tengo que liberar en algún momento. O sea, no es que lo tenga que liberar. Yo sé que si lo libero aquí, no puedo hacer uso aquí después. Pero yo no sé si en un programa complejo, con 3 millones de librerías externas y tal, yo no sé si
la llamada a la función X que recibe una cadena y tal, yo no sé si eso hace un free o no, o si esto se hace una copia de la cadena o se guarda el puntero y luego lo utiliza más tarde en otra llamada independiente y tal. Entonces, cuando la complejidad del programa crece y utilizas librería de terceros y tal, te tienes que mirar muy bien la documentación para saber si la cadena que le pasa tienes que mantener tú la memoria o si la memoria pasa a ser propiedad de lo que llamas o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como es algo muy complejo, cuando un programa tiene más de 10 líneas, pues es muy fácil que tengas punteros por ahí que en algún momento se liberan y luego se intenta acceder a la memoria, a esa memoria en un futuro. Entonces, pues es probable que haya que te encuentres con este tipo de problemas y cuando eso ocurre, pues nada, hay que depurar y encontrar el free ese que has hecho antes de tiempo y gestionarlo correctamente, hacer copias de la memoria o no liberarlo antes de tiempo y tal. Eso es un problema típico y otro problema típico es el no liberar nunca la memoria. Por ejemplo, aquí creo una cadena, la creo en memoria y no se libera. Entonces se entiende, esto es implícito, porque en el lenguaje no se puede definir, pero se entiende que quien llame a esto se tiene que hacer cargo de liberar esa memoria en algún momento. Aquí en este ejemplo, pues no es un problema porque esto termina y ya está, pero yo si aquí tuviera un bucle infinito, un programa de un bucle infinito, que puede ser un juego, por ejemplo, un videojuego o un servidor que está corriendo indefinidamente, y no lo hago aquí en la función main, sino que lo hago dentro de un bucle, bueno, este bucle es, pero si yo tuviera un bucle infinito, uy, esto es cosa de aquí. Aquí. Bueno, aquí el Firefox es lo que la memoria ocupa, porque en realidad estoy ocupando muy poca memoria. Pero el bucle infinito este está en cada iteración del bucle, está imprimiendo aquí por pantalla. Ya está, mira, ya me está cogiendo un gran porcentaje de. Ya me estaba cogiendo un gran porcentaje de memoria, ¿no? Porque en cada iteración del bucle, esto reserva memoria y no la libera. Entonces, si eso ocurre en algún programa que corra durante mucho tiempo y tal, pues aunque sea algo pequeño, que en este caso son 100 bytes, y yo tengo 12 GB de memoria, los que tenga. Pues, aunque sea algo pequeño, si se hace muchas veces o muy largo en el tiempo, si es un servidor, por ejemplo, que está corriendo 24 horas, pues a lo mejor tú el problema no lo ves inmediatamente, pero a los 3 meses se cae el servidor. ¿Por qué? Porque a lo mejor estabas reservando memoria y nunca la liberas y te quedas sin memoria. Pues eso es otro fallo típico, que es lo que se llama el memory leak, que es tener punteros por ahí que nunca se liberan. Y en este caso, por ejemplo, si yo no lo libero aquí, en la siguiente iteración del bucle ya no tengo acceso a, ya no sé dónde está esa memoria.
porque estoy reasignando esta variable y ya es imposible para mí liberar esa zona de memoria porque me he perdido la referencia. Entonces ahí tiene un memory leak, sí o sí. Entonces, para resolver estos problemas, pues, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué es a nivel teórico? ¿Qué es lo que hay que hacer con la gestión de memoria? Pues hay que tener claro el concepto de propiedad, o sea, el propietario de esa, o el, sí, el propietario de esa memoria a la hora de programar, ¿no? Hay que tener muy claro quién tiene que liberar esa memoria, quién es el encargado de liberarlo, y tiene que ser, tiene que estar muy claro. No puede estar repartido entre diferentes funciones, porque entonces, si libera uno y el otro no lo sabe, se lía. Entonces, por ejemplo, eso se resuelve en C, hablando de C, que no hay mecanismo en el lenguaje para hacerlo, para hacer ese tipo de gestión, pues eso en Glib o en GTK se hace mediante documentación. Esto puedo mostrar. Código de GTK mismo. No sé. Tengo que ver aquí Glib. Por ejemplo, esto es strdup. ¿Dónde se declara esto? Aquí, por ejemplo. Pues eso, ¿cómo se resuelve en Glib? Que es C. Que el lenguaje no tiene esos mecanismos modernos para gestionarlo. Pues se hace con la documentación, con esta documentación. Entonces aquí... aquí se define pues lo que hace. Si tú esta llamada no tienes documentación, tú sabes que le pasas un const char, que le pasa una cadena y que te devuelve una cadena, pero tú puedes suponer que esa cadena la tienes que liberar tú, pero a lo mejor hay un mecanismo interno en Glib que libera esa memoria y no tienes que hacerlo tú. Entonces, bueno, esta documentación te dice que lo que te devuelve, te dice que quien llama esta función toma el ownership, la propiedad de estos datos, y es responsable de liberarlo. Y eso para toda la documentación de GTK. Todas las... bueno, todas las funciones pues tienen su documentación y te dicen cuando se devuelven datos cuando se crean, se reserva memoria, una función reserva memoria y la devuelve, pues te dice si esa memoria la gestionas tú o la gestiona el otro o no se gestiona por otro lado, ¿no? Eso está muy bien, pero al final eso, todo, como el lenguaje es tan simple, como C es un lenguaje simple, pues este tipo de gestión de memoria todo recae en el programador.
Entonces, cuando se escribe código C, hay que tener muy presente eso y hay que tener mucho cuidado con la gestión de memoria. Y al final, lo que pasa es que por mucho cuidado que tenga, pues esos problemas pasan porque las personas se equivocan y nadie es perfecto y no puedes verlo todo. Para eso hay una serie de herramientas. Hay herramientas y analizadores de código, de binarios y tal, que te buscan este tipo de problemas y te ayudan. Entonces, bueno, aquí por ejemplo en Menchek te dice que te detecta problemas de memoria. Yo tengo el Menchek. No tengo esto instalado. Pues bueno, hay analizadores que... Es donde está Valgrind. No suelo usarlo, así que no sé cómo se usa. Pero bueno, hay una serie de herramientas que te ayudan a detectar estos problemas. Y bueno, esto es en C, pero ¿cómo se resuelve esto en otros problemas? ¿A dónde viene el tema de Rust? Porque Rust dice que es... que te garantiza esto en memory safety. Pues porque intenta resolver estos problemas a nivel de lenguaje de programación. Hay otros lenguajes de programación como Java o Python, por ejemplo, que tiene lo que se llama un recolector de basura. Que un recolector de basura no es más que algo que se ejecuta a la vez que tu programa. Bueno, puede que se... Sí, se ejecuta a la vez que tu programa y tal. Y lo que hace es ir liberando la memoria que ya no se usa. Entonces tú no te tienes que preocupar de liberar la memoria cuando... El recolector de basura detecta, por ejemplo, en este ejemplo, si esto fuera, si tuviera un recolector de basura, cuando el recolector de basura detecta que tú pierdes la referencia a una zona de memoria, aquí cuando sales de este ámbito, pues ya sabe que esta cosa la puede liberar, porque es imposible que tú lo uses más en el futuro. Si tiene un recolector de basura, puede generar... puedes tener también memory leak que generes que rellene la memoria enteros con algún problema. Sí, también puedes, pero es más difícil. Más difícil, claro, si nunca eliminas las referencias, si tú te vas declarando variables y vas metiendo en un array variable y tal, pues puedes rellenar la memoria, pero es un problema diferente. Recolector de basura, el problema... Recolector de basura te permite escribir código de forma mucho más sencilla porque tú te olvidas de la memoria, tú simplemente la reservas y la usas como si todo estuviera en el stack, tú reservas memoria y lo vas utilizando y te olvidas, el recolector de basura lo limpiará, pero tienes problemas de eficiencia. ¿Por qué? Porque el recolector de basura tiene que estar rulando a la vez que tu aplicación y no sabes cuándo la memoria se va a liberar. Lo hará cuando el recolector de basura lo considere oportuno. Para eso hay diferentes técnicas y más o menos eficientes.
Esto, pues bueno, viene muy bien cuando no necesita una eficiencia infinita, cuando no, cuando tienes potencia suficiente y recursos suficientes, pues puedes utilizar un lenguaje de más alto nivel que tenga un recolector de basura, y a la hora de la programación, pues te simplifica mucho, porque no tienes que gestionarlo tú ahí a mano. Y vamos a ver el mismo ejemplo este que he visto con Rust. Bueno, algo parecido a esto. A ver cómo se gestiona la memoria en Rust. Y por qué Rust, aprender Rust, viene muy bien también si programas en C o en C++, porque te ayuda a pensar mucho más en la gestión de memoria y en las cosas complejas. Te obliga a pensar mucho más, porque por defecto el lenguaje en sí te obliga a gestionar la memoria correctamente. ¿Cómo gestiona Rust la memoria? Pues Rust mete el concepto de lo que he hablado antes de la propiedad de cada zona de memoria, lo mete en el propio lenguaje. Entonces el compilador mismo comprueba que solo hay un propietario. A ver dónde está. ¿Dónde están las cosas básicas de Rust? De la memoria. Bueno, Rust, el propio lenguaje, eso, mete los conceptos de propiedad y otra cosa que se llaman los tiempos de vida, los lifetime, para resolver los problemas de los punteros, de los dangling pointers y los memory leak en tiempo de compilación. Entonces se encarga el propio lenguaje de liberar la memoria cuando ya sale del ámbito. Aquí está esto. Aquí está toda la documentación del ownership. Entonces, en Rust, aquí me acaba de crear un proyecto. Pues eso, en Rust es obligatorio que, o sea, hay eso, para asegurar la seguridad de la memoria, pues está el concepto este en el propio compilador. Y no necesita un recolector de basura, simplemente cuando sale del scope, como el compilador mismo se asegura de que la memoria, eso del concepto de propiedad y tal, pues sabe el compilador cuándo se puede liberar algo y cuándo no. Bueno, aquí la documentación de Rust es bastante completa. Te explica lo que yo estoy explicando, el stack y el heap. Y entonces aquí tiene una serie de reglas. Cada valor en Rust tiene una variable que es el propietario. La variable esa es el propietario. Solo puede haber un propietario a la vez. O sea, aunque haya varias llamadas que asignen que pasen un valor de una variable a otra, solo puede haber una que sea el propietario. Y cuando ese propietario sale del ámbito, se termina la función donde se declara lo que sea,
el valor se elimina. Mira, aquí se ve con ejemplo de código. Aquí declaro una variable que es una cadena al final. Y si lo mete dentro de un scope, cuando termina este scope, este dato ya desaparece. Eso, por ejemplo, lo puedo hacer aquí. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner aquí el print hello s. Vale, esto sí va a funcionar aquí perfectamente. Bueno, me dice que elimine el mood, pero bueno, el mood lo dejo ahí porque quiero hacer otra cosa. Let x es igual a s es igual a x. ¿Y esto por qué funciona? No debería, ¿no? Porque está haciendo una copia, porque es un tipo básico. Porque esto es estático. No sé por qué me funciona esto, debería fallar porque cuando x sale de aquí. Ah, vale, aquí lo que hace es que cambia la propiedad y ya está. Vale, quería hacer que fallara, pero no es tan fácil. Bueno, pues eso, mirando aquí en el ejemplo. Vale, esto es lo mismo, ese no, claro, pero si lo declaras dentro del scope, es normal que no sea accesible fuera. Cuando sale del scope se llama al drop, cosa que puedes hacer manualmente. Yo aquí puedo llamar al drop. Eso es como si el S saliera del scope y me va a decir que, vamos, el compilador mismo, esto es como el ejemplo que he hecho antes de hacer un free antes de hacer el free antes del print. En C pues te falla en tiempo de ejecución y en Rust pues el propio compilador cuando intentas compilar te dice, oye, no puede hacer eso. Te dice que el valor que se está usando después de mover. Y el valor se movió aquí.
Aquí te dice lo de la asignación, el paso de memoria y tal. Y aquí en este ejemplo, que es donde hay dos cadenas, aquí lo que te dice es que el valor este está compartido entre dos cadenas, pero solo una de estos dos, el S1 o el S2, son el propietario de esto. Aquí lo que hace es el ejemplo este. Vamos a ejecutarlo aquí. Exactamente igual. Y aquí intentas imprimir ese 1. Pues esto va a petar. ¿Por qué? Porque el S1... Por lo mismo que he hecho antes, pues el S1 ya se ha hecho un drop ahí. Lo ha asignado al S2. S2 es el propietario de esa memoria y S1 ya no se puede usar después de eso. Así el propio lenguaje se asegura de que no tienes esos dos punteros apuntando a la misma zona de memoria, de tal forma que tú liberas uno de los punteros y el otro se queda apuntando ahí. Entonces, como solo hay un propietario, cuando ese propietario sale del scope, se libera esa memoria. Y si tú el S1 lo tenías por otra parte, pues nunca más se puede usar. O sea, en tiempo de compilación. Y aquí te explica el concepto de la propiedad este con las funciones. Si tú pasas directamente el valor este a una función, pues esa función tiene la propiedad de eso. Si es un tipo básico, no se pasa la propiedad, sino que se hace una copia. O sea, si el tipo implementa el copy, se hace una copia cuando lo pasa, cuando hace una asignación o algo. Si no, se mueve. Por defecto se mueve. Y con eso tienes el propio lenguaje, se asegura de que de eso, de que puedes liberar la memoria cuando sale del scope y nada se rompe. Y eso te genera una forma de pensar diferente a la hora de programar, porque tienes que... no es tan sencillo implementar las cosas complejas como en C, que te puedes crear un puntero y pasarlo en diferentes estructuras y usarlo, acceder a esa información compartida, pero en Rust, pues... Si va a pasar información de un lado a otro, o la copias, o te aseguras de que esa información va a existir durante todo el tiempo. Entonces, aquí teniendo dos variables que no puedes usarlo, pues es un poco incómodo. Pero si tú quieres tener estas dos, o no estas dos, sino simplemente una función.
tiene una función que recibe el una cadena y que simplemente lo voy a imprimir. Y aquí, si yo llamara a esta función, tampoco me deja. Por lo que he dicho antes. Porque esto es lo mismo que una asignación. Esto lo pasa aquí dentro y cuando termina esta función, este valor se libera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que para hacer estas cosas, lo que se suele... El concepto a nivel de lenguaje que añade Rust son las referencias, ¿no? Entonces las referencias se declaran con el appendSign este y ahí lo que tiene es una referencia al valor, entonces no tiene la propiedad y eso no elimina la memoria una vez que termina, que sale del scope. Ahí, vale. He puesto X, SS1. Vale, sí, aquí lo había hecho mal. Pues. Si en vez de pasar el valor, en vez de mover el valor, pues paso una referencia. Pues sí puede hacer uso. Pues entonces tiene una regla que es que solo puede haber un propietario de un valor, pero puede haber tantas referencias como quieras. N referencias. Y solo puede haber una referencia mutable. O sea, si hay una referencia mutable, no puede haber referencias no mutables. ¿Esto para qué es? Pues por si hay una referencia mutable y eso cambia la estructura, cambia el contenido, pues no puedes tener referencia ahí que si cambia, pues se rompan. Aquí ejecuta este ejemplo. Que es que no puedes tener dos referencias, te lo dice el compilador aquí. No puedes tener dos referencias mutables. Bueno, aquí la documentación de Rust se puede ver que está bastante completa. Te explica conceptos básicos de programación. O sea, incluso aunque no programe en Rust, es interesante leerse esto porque te hace pensar en los conceptos básicos de programación, en los punteros, en la seguridad de la memoria. Y te explican todos los conceptos básicos y el porqué. O sea, en Rust el compilador garantiza que las referencias nunca van a ser dangling. O sea, nunca van a ser colgantes, nunca van a apuntar a algo que no existe. Si usas Rust de forma segura, pues es muy raro que te pete o que tenga algún puntero de ese tipo. Algún problema de memoria de ese tipo. Si compila, seguramente esté bien. Aquí, por ejemplo, intenta pasar una referencia, devolver una referencia a algo que cuando sale del scope se elimina. Y el propio compilador te dice que nanay. Y ahí es donde mete todo el tema de los lifetimes.
para poder pasar referencias. Aquí está la regla que he dicho esto. Que puedes tener o una referencia mutable o un número indeterminado de referencias inmutables. Y ya no sé si habla por aquí de los lifetime. Pero bueno, lifetime es cuando tienes referencias, cuando haces uso de referencias. Pues las referencias tienen que existir. O sea, el dato que está haciendo referencia tiene que existir. Tiene que ser válido durante todo el tiempo de la función o de donde lo use. Entonces está el concepto de lifetime, que en tiempo, bueno, que en el código tú defines el. Bueno, si el compilador no es capaz de averiguarlo, tú puedes definir el tiempo de vida de una referencia. Pero eso ya son conceptos muy complejos. La cuestión es esa, la cuestión es que en Rust tú trabajas normalmente en el stack, todas las declaraciones van al stack y cuando sale del scope se libera. Y eso lo hace el lenguaje, te lo asegura el lenguaje en tiempo de compilación. Por lo tanto es mucho más fácil y mucho más, o sea, más fácil no, la gestión de memoria es más fácil. Aunque la programación se hace algo más compleja. ¿Por qué? Porque te obliga a pensar en el correcto uso de la memoria desde el minuto 1. En C tú puedes escribir código que a lo mejor es más sencillo, porque tú no te preocupas de que se libere correctamente toda la memoria, que no haya un puntero apuntando a donde sea, a una zona de memoria no válida. Tú no te preocupas de la complejidad de eso. En Rust, como el lenguaje te obliga, pues si haces cosas más o menos complejas con tipos de datos más o menos complejos, con árboles o cosas así, con tipos de datos recursivos o cosas de ese tipo, donde tenga estructuras que se referencien a otras estructuras, que referencien a otras cosas, gestionar toda la propiedad de todos esos datos pues es más complejo y tienes que implementarlo de otra manera. No es tan fácil como pasar un puntero a otra estructura, como tener un puntero a otro dato dentro de tu estructura. Y como no, en C pues si no se valida pues es muy sencillo, pero claro, luego los errores que te genera pues son mucho más complejos de depurar. En Rust lo tienes que resolver de otra manera o es más complejo a la hora de implementarlo, pero tú sabes que si te compila, si el compilador no se queja, lo más probable es que eso sea correcto, no tengas por ahí memory leak o acceda a zonas de memoria no reservada y tal. Y nada, eso es lo que quería contar sobre la gestión de memoria. Conceptos muy básicos, sencillitos, pero que en situaciones o en son el día a día en programas medianamente complejos. El tener que trazar. Si me encuentro con un puntero a una zona que no tiene la información que debería tener, tienes que buscar dónde se ha liberado eso. Si tiene código complejo, pues bastante difícil depurar y encontrar quién ha liberado el qué.
y averiguar dónde, o si no se libera memoria y tu programa pues eso consume más memoria de lo que debería, tienes que buscar y encontrar por qué no libero la memoria o qué se me ha olvidado liberar. Y en Rust, por el contrario, pues bueno, no tiene esos problemas, pero a la hora de escribir el código, pues te vas a pelear con el borrow checker, que te va a estar diciendo que estás intentando usar. Te va a estar diciendo todo el rato que si está intentando usar un valor que se ha movido. Y tendrás que pelearte con ese tipo de cosas. Y bueno, pues nada, supongo que eso es todo lo que tenía que contar. Eso es. Eso es todo. Ya conforme se van haciendo uso de estructuras de datos más complejas, pues se complica el tema. Y ya puede empezar a hacer uso de los clones y tal. ¿Por qué? Porque si hago aquí, aquí este valor se mueve y el S1 ya no es válido en ningún sitio más. Para acceder al valor S, pues tienes que hacerlo a través de la estructura esa. Pues eso, eso es todo sobre gestión de memoria. No es todo sobre gestión de memoria, es lo que quería contar, o lo que podía contar en una hora. Es una introducción básica a la gestión de memoria, lo que es el stack, lo que es el heap, el uso del malloc y el free, la complejidad en C de la gestión de memoria. Cada vez que hagas un malloc, tienes que hacer un free. Si no lo haces tú, delegas la responsabilidad en quien llame a esto. Por ejemplo, si estás implementando una biblioteca para uso tercero, pues si tú no te vas a encargar de liberar esto, pues tendrás que documentar en tu biblioteca, tendrás que documentar que lo que devuelves, pues quien llama
es el responsable de... Quien llama es el responsable de liberar la memoria y cómo tiene que liberar la memoria. Así que si estás programando en C, tienes que tener muy claro eso y cada vez que se trabaje con punteros, con memoria dinámica, tienes que estar preguntándote hasta cuándo existe ese dato, o sea, si a lo que estoy apuntando es válido y quién es el responsable de liberar eso. Esos son los conceptos básicos que hay que tener en cuenta cuando se escribe código. Si escribes código en Java, en Python y tal, pues te puedes olvidar un poco de la memoria. Tú recibes datos, lo usas y ya lo liberará el recolector de basura. Tienes que tener en cuenta a nivel de eficiencia de no tener variables en el scope, en el entorno, indefinidamente, porque eso va ocupando memoria y el recolector de basura no puede eliminarlo, pero es mucho más sencillo todo. Y nada más, eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar por ahí. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.